Hay muchas personas que me preguntan, ¿cómo sé si tengo parásitos? Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz y este es tu canal, La Hora de Miguel Ángel. Bueno, hay una serie de síntomas que pueden ser evidentes, como puede ser movimiento en los intestinos. Otro síntoma es picor anal. Y estos síntomas son muy evidentes. La persona puede tener un problema en el abdomen, puede haber irritación o inflamación abdominal. Incluso puede haber parásitos en la piel. Hay personas que reportan, estoy viendo como unos gusanitos muy pequeños en la piel. Y veo que salen, me da la sensación de que salen, efectivamente. Ahora, esto es lo que es evidente, pero tú a lo mejor intuyes, y hay una cosa que es la intuición. La persona intuye que tiene parásitos, y efectivamente, puede ser que tenga parásitos. Los parásitos, ¿dónde están normalmente? Están en el hígado, cuidado, ¿eh? Hígado. Hígado, no en el intestino solamente, sino que tienen su nido en el hígado. Tenemos el hígado, pueden subir dentro del páncreas, aunque es más raro. Cuando digo hígado, decimos hígado vesícula. Cuando decimos intestino delgado, intestino grueso también. Los parásitos pueden estar en la piel, pueden estar en los pulmones. Ajá, los pulmones. Esto es muy interesante. Parásitos en el estómago es difícil, podemos tenerlos en la boca, los parásitos. Boca, nariz, oídos y ojos, porque todo está comunicado. Podemos tener parásitos en la vejiga, riñones, vamos a llamar aquí urinario, y en el aparato reproductor, sobre todo las mujeres, lo que es génito urinario, en lo que es genitales y también en lo que es en el útero, en el interior, incluso en los ovarios. Puede haber parásitos en la próstata. Y por ende, puede haber parásitos hasta en el cerebro. Bien, cuando una persona ha hecho cosas y no sabe qué está pasando, y ella piensa, dice, aquí hay algo que no entiendo que está pasando en mi cuerpo. Llevo con un problema que resulta que me sube la tensión, me baja la tensión, estoy nervioso, tengo cambios de humor, no duermo, duermo mucho. Tengo unas alteraciones a nivel endocrino, tengo alteraciones a nivel de molestias, dolores, incluso dolores articulares. Tengo ruido en los oídos, puedo tener unas molestias extrañas que no son ni dolores ni nada, pero tengo unas molestias extrañas en algunas partes de mi cuerpo. Tengo inflamaciones, inflamaciones que pueden ser pequeñas, que pueden ser pequeñitas y pasajeras, pero que se repiten. La tienes un día, otro día no lo tengo, otro día me viene. O sea, puede haber síntomas que pueden ser crónicos, que siempre están ahí, y otros que son agudos. Voy a explicar el tema de los pulmones. Por eso lo he circulado. Mira, hay un tipo de parásito, por ejemplo, que se llama Ascaris. El Ascaris es una lombriz, es un gusano que puede alcanzar como 15 o 20 centímetros de largo. Es parecido a las lombrices de tierra. Este parásito vive, normalmente la hembra vive en el hígado, suele vivir intestino o hígado. O sea, suele estar en la zona del duodeno y del duodeno sube por el colédoco, que es el canal que conecta el hígado y la vesícula con el intestino, con el duodeno. Y entonces
se introduce dentro del intestino o dentro de la vesícula. Normalmente se mete dentro del intestino porque el intestino está lleno de conductos, que es allí donde se almacena, se almacenan las piedras formadas por la bilis, ¿no? Entonces es un lugar que es como muy tranquilo, donde no tiene problemas y donde ahí crea el nido. Bien, pues el áscaris, una de las cosas que hace es que pone, puede llegar a poner la hembra hasta 200.000 huevos. Claro, ¿por qué pone tantos huevos? No te alarmes, no te alarmes. Pone 200.000 huevos porque muchos de esos huevos no eclosionan y otros eclosionan y mueren por el camino, y en todo ese recorrido, pues a lo mejor no llega ninguno hasta el final del camino, ¿no? Bueno, el áscaris es un parásito, es un gusano que puede estar dentro de nuestro cuerpo y ni siquiera saberlo. Cuando hay muchos dentro del intestino, lo que sí vamos a notar, lo que podemos notar si hay muchos, es que el intestino se mueve. O sea, notas que hay algo que se mueve, hay algo que es como que se mueve realmente, o sea, es como, son bolas, forman madejas, pelotas de estos gusanos, y se van moviendo, y tú lo notas, y notas el bulto que se mueve. Tengo algunas pacientes que tuvieron ese problema, ¿no? Bien, entonces, el áscaris, la hembra, pone, como te digo, 200.000 huevos, o 180.000 o 250.000, pone miles y miles de huevos. Entonces, cuando los huevos eclosionan, el parásito, el gusanito, pasa a la sangre. Va a la sangre, fíjate, no va al intestino, no va a ningún otro lado, va a la sangre. Y digo yo, bueno, pues debe ser que la sangre es como si fuera la leche materna. Algo habrá ahí, porque va por la sangre y de la sangre va a los bronquios, va a los pulmones. Yo cuando hago análisis en el microscopio, en muchísimas ocasiones he visto las larvas, que son gusanitos, de áscaris. También he visto de otros gusanos, pero en este caso hablo del áscaris. Entonces los he fotografiado. Tengo cientos de fotografías, ¿no? Con el microscopio. Y resulta que, bueno, pues ese gusanito microscópico llega a los pulmones, sube por los bronquios y cuando llega, sube por la laringe, llega a la faringe y entonces, teóricamente, se debería de bajar por el esófago, al estómago, al intestino, y ese es el ciclo del áscaris. Intestino-hígado, del hígado va la sangre, bronquios, sube, faringe, baja por el esófago-estómago, al intestino. Ese es el ciclo del áscaris. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese viaje, muchos de esos gusanitos se pierden. Unos, pues bueno, pues a lo mejor unos van hacia el oído, otros van hacia la boca, otros hacia la nariz, otros llegan a los ojos. Bueno, por ese camino van muriendo. Puedes notar incluso en la boca, incluso puede ocurrir que podías notar algún picor, como algo en los labios, y dices, bueno, ¿y esto qué es? O picor en la nariz, picor en los oídos, picor en los ojos, que pueden ser producidos por estas larvas microscópicas de áscaris. Pero lo peor puede ser en los pulmones. Entonces la persona, debido constantemente están yendo estos gusanitos en ese recorrido, pues la persona puede tener una reacción de los bronquios, una reacción que es debido a que los bronquios, al detectar que hay algo, pues los bronquios se irritan, se inflaman. Y entonces nos podemos encontrar con una persona que tiene un problema de pulmones crónico o una enfermedad pulmonar crónica. Y eso es el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como tiene una irritación, tiene una inflamación en los conductos pequeñitos de los bronquios, los más finitos del árbol bronquial, y esa persona puede tener problemas respiratorios. Resulta que a esa persona puede ser, a lo mejor no es, pero en muchos casos puede ser, que no se le detectan
estos parásitos, porque como digo, son microscópicos. Lo que sí se detecta a través de una radiografía, sí se detecta que hay una inflamación. Y entonces con esa inflamación a la persona lo que le van a dar son antiinflamatorios o le van a dar productos que son inhaladores para dilatar los bronquios, le pueden dar medicamentos, etcétera, etcétera. Pero nunca se detecta el problema y la raíz podría ser el áscaris. Entonces, ¿cómo se elimina el áscaris? ¿Cómo se eliminan los parásitos dentro de nuestro cuerpo? Bueno, pues ahí hay un vídeo donde hablo acerca de las desparasitaciones. Pero de todas maneras, si necesitas una consulta conmigo, puedes ir a consultaconmiguelangel.com. Hay diferentes tipos de parásitos, se comportan de diferentes maneras y todos la manera de deshacernos de ellos es similar, es muy parecida. Básicamente es una desintoxicación. Vamos a crear una desintoxicación en nuestro cuerpo. El programa o el procedimiento yo te lo puedo dar de cómo se hace y en ese procedimiento, pues bueno, tú luego vas a experimentar las mejorías. Tengo muchas personas que han hecho estos procedimientos de desparasitación. Muchas de ellas sabían que tenían parásitos. De hecho, me habían venido con las pruebas, análisis, donde ponía el parásito que tenían, porque ellos sentían que tenían un parásito en su cuerpo. Pero tú no sabes la cantidad de personas que han venido a la consulta. Algunos me decían: Miguel Ángel, yo sospecho que debe de ser parásitos. Digo, bueno, vamos a ir haciendo estos procedimientos primero, cambiamos alimentación, desintoxicación intestinal, hepática, y vamos a ir viendo, vamos a ir descartando, porque puede ser otra cosa. Pero ha habido personas que yo mismo, por las preguntas que le he hecho, he detectado que podían ser parásitos. Lo hemos llevado a cabo y hemos tenido resultados espectaculares. Personas que estaban diagnosticadas, por ejemplo, de POC, y no era POC, realmente era por los parásitos.